Bienvenidas y bienvenidos al repaso de las películas y series que van a llegar a lo largo de julio. Arrancamos el viernes 2 con el lanzamiento de La Guerra del Mañana, un blockbuster de Amazon Prime Video en el que Chris Pratt da vida a un profesor que va a ser reclutado dentro de un ejército humano que va a viajar al futuro para luchar contra una amenaza alienígena. El miércoles 7, Disney Plus continúa la historia de Monstruos S.A. con la serie Monstruos a la Obra, que arranca el día después del final de la película de Pixar y cuenta la historia de Tyler, un asustador que debe aprender a conseguir energía a través de las risas. ¿Esto es una broma? ¡Presentes en MIF! Y ya llegamos al viernes 9, cuando, tras el final de Paraíso, Movistar Plus va a lanzar su nueva comedia original, Supernormal, que está protagonizada por Miren Ibarguren, en la piel de una madre de familia y ejecutiva que trata de hacer malabarismos con su estresante vida. ¡Ha dicho coño! Por su parte, Disney Plus va a profundizar en el pasado de Viuda Negra con su primera película en solitario, que va a estar ambientada tras los eventos de Capitán América Civil War. Aquí nos encontramos ante la primera cinta de la fase 4 de Marvel, que se va a poder ver tanto en cines como en la plataforma de streaming, donde habrá que pagar un coste adicional para poder acceder a ella. Y para acabar ese viernes, Netflix va a despedir Atípico con su cuarta temporada, que supondrá el final de este esperanzador viaje de Sam y que, en palabras de su creadora, Rabia Rashid, estará repleta de amor y esperanza. El lunes 12, HBO España nos va a mostrar la cara más oscura de las vacaciones con The White Lotus, la nueva serie del creador de Iluminada, que en esta ocasión nos lleva de viaje a un resort hawaiano muy exclusivo que poco a poco va mostrando la cara menos idílica de este paraje tan paradisíaco. El viernes 16, Apple TV Plus se mantiene en el sendero de la comedia con Esmigadoon, una parodia a los musicales más icónicos que atrapa a una pareja en crisis en un pueblo del que parece imposible escapar. Hey, everyone. Hey there, Pete. Y el viernes 23, Netflix sigue saciando su sed de venganza con la segunda temporada de Sky Rojo, que mostrará a Coral, Wendy y Gina más guerreras que nunca, al mismo tiempo que Romeo y los suyos se van resquebrajando. Tranquilo, Cristian, no me dispares, ¿sí? ¡Al suelo! Y ya por último, tras convertirse en una de las revelaciones del año pasado, la comedia Ted Lasso vuelve a Apple TV Plus con su segunda temporada, en la que el entrenador de fútbol interpretado por Jason Sudeikis va a tratar de mantener a flote su equipo tras haber descendido de la Premier League.